Buenos días, queridos niños, niñas de quinto de básica, ¿ve? El día de hoy, en nuestra última clase de estudios sociales del trimestre número uno, vamos a realizar las carátulas y el organizador de temas, que es fundamental para conocer qué es lo que vamos a aprender en la unidad número cuatro. Para eso, le voy a pedir que vaya por sus esferográficos, sus pinturitas, sus marcadores y su cuaderno de estudios sociales. Lo tenga en su puestito de trabajo, por favor, que vamos a trabajar desde este momento. Pero le voy a pedir también que lo realice lo más pronto posible para avanzar con una sorpresita que quiero compartir con ustedes, ¿ya? Yo voy a dividir, bueno, vamos más bien, yo le voy a compartir también la actividad de hoy, pero mientras tanto vamos a realizar la carátula del segundo trimestre. En la carátula del segundo trimestre usted puede hacer un margen, un borde, cualquiera. Y va a escribir segundo trimestre. Listo. Ahora, si usted desea realizar con otra forma, con gama de colores, con lo que usted guste, ya depende de usted, ¿sí? Y profe, vamos a hacer contenidos programáticos también. Todo eso lo vamos a hacer hoy, pero depende de que usted trabaje súper pronto, porque tenemos mucho, mucho que trabajar, ¿ya? Profe, le puso encima eso y parece una sombra. Es que es en 3D. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy la carátula del segundo trimestre y yo le voy a observar en las pantallas quién está trabajando. Trimestre, también podemos ponerle un dos gigante y le poner abajo trimestre y decorarle. No te escuché muy bien, Santi. También podemos poner en el medio un dos gigante y abajo Ya, poner como usted trimestre. guste, pero vamos a hacer la carátula del segundo trimestre. Daniel Morales terminó. Súper sencillita. El No, borde también lo profe, puede sigue hacer como haciendo. usted guste, ¿ya? Madison, Juan José, Juliana, José Esteban. Está trabajando, mi vida. Profe, Sí, dígame, Madison Albán Madison. ya tenía hecho. Yo Del estoy segundo trabajando, trimestre se adelantó. cuaderno nomás. Julie, ¿qué pasó? Yo Listo, hasta la mirando, carátula. estoy buscando los Profe, colores. estoy buscando mi cuaderno y por eso se me apaga la cámara. Pero nada tiene que ver la cámara. Chicos, por favor, ingrese puntual. Yo tengo algunos registros ya de atrasos. Hasta el último día del trimestre han ingresado atrasados. Profe, ya también ya me adelanté el segundo Profe, ¿no es cierto que trimestre. ya tomó listo? Solo le estoy Perfecto. decorando. Yo le voy a esperar unos minutos. Si ya terminó, vamos a trabajar con la siguiente. Pero para la siguiente carátula, ¿sí? Yo dije, bueno, ¿qué les daré a los chicos para que se entretengan un poquito? El día de hoy les he traído un rompecabezas, ¿ya? Pero también vamos a aprender, vamos a trabajar y todo. Vamos a divertirnos un poquito. Va a ingresar al link que yo le acabo de enviar, por favor. Espérenme un segundito. Ya, le acabo de enviar el link. Ingrese, por favor. Sí, y me comparte la pantalla. Quien ya lo abrió, me comparte la pantalla, por Profe, favor. yo ya lo vi. Comparta la pantalla, mi vida. Comparta la pantallita si ya abrió el link. Mati, a ver, comparta. Si ya abrió el link, puede compartirme pantalla. Perfecto, ahí tenemos entonces en rompecabezas, ¿sí? Vamos a armar la carátula de la unidad número 4. Y una vez que usted lo termina de armar, pues escribe en su cuadernito unidad 4, fecha de inicio, 7 de febrero del 2022, fecha de finalización, 18 de marzo del 2022, la frase y los valores que vamos a trabajar. ¿Listo? Ahí téngale nomás, mi vida. Mati, téngale ahí, por favor, ¿ya? Compártanos la pantallita. Ya, profe. Yo, profe. Ya está compartiendo Matías mientras los demás, si desea armar, sí, o también si desea trabajar. Pero hay estudiantes que me dicen que ya se adelantaron. Si usted ya se adelantó y también tiene ya la carátula,
pues no se va a quedar sin hacer nada, sino que va a trabajar en la siguiente actividad. Pero antes quiero comprobar. ¿Quién ya terminó la carátula del segundo quimestre? Levánteme la manito digital. Dos, tres, cuatro. ¿Cuatro niños la carátula del segundo quimestre? Cinco, seis. La manito digital, chicos, para ver. Emily, la manito digital. Bien, tengo algunos niños que ya han trabajado la carátula del segundo quimestre. Perfecto. Y si ya terminaron la carátula de la unidad 4, si hay alguien que ya terminó la carátula de la unidad 4. Ah, pues ya terminé en la unidad 4, el link que me mandó. Perfecto. Si ya terminó el rompecabezas, entonces, por favor, vamos a copiar el cuadernito. Listo, y le voy a dar unos minutitos. Jeremy, ¿tiene alguna pregunta? Profesora, quería decirle que ya terminé las dos carátulas. Perfecto, si ya terminó las dos carátulas, entonces vamos a esperar unos dos minutitos y voy a compartir el organizador de los temas, ¿ya? Profe, yo también ya acabé. ¿Las dos carátulas, Madison? Sí, profe. Ya, si desea puede armar el rompecabezas, tiene unos dos minutitos, por favor. ¿Listo? Ya. Solamente levante la manito digital quienes ya terminaron las dos carátulas del segundo quimestre y de la unidad 4. Y va a ingresar por favor al siguiente link, ¿ya? Ingresa al siguiente link por favor, los que ya terminaron las dos carátulas. Va a ingresar al siguiente link, ¿ya? Y en este link que le acabo de enviar va a encontrar el rompecabezas de la unidad 4 de los temas que vamos a desarrollar. Entonces usted va a organizar, por favor, va a armar el rompecabezas, ¿ya? Listo. Y va a copiar en su cuadernito el organizador de los temas, ¿listo? Le voy a dar igual tiempo. ¿Me puede dejar ingresar por otro dispositivo? Claro. ¿Y me puede volver a enviar cuando ya ingrese? Claro. Gracias. Ya, entonces usted va a ir armando, por favor, lo que vamos a aprender, ¿sí? Va a ir compartiendo pantalla, igual, por favor, si me puede compartir pantallita para ir observando su trabajo, ¿ya? De los chicos que no me han compartido pantalla, me podría compartir también, por favor, ¿ya? Listo, bueno, ahí vamos a ir compartiendo. Parece que se nos ha ido un poquito bajo la imagen, déjeme verle. Uy, sí está un poquito bajo. Déjeme saber si es que usted lo puede observar, por favor, en su pantallita completo, ¿ya? Vaya ingresando. Bien, entonces, como usted puede ver, una vez que finaliza el rompecabezas, ya le permite observar completamente la imagen y usted podrá seguir trabajando en su cuadernito. Los que ya van terminando, ¿sí? Por eso ya va al ritmo de cada uno, por favor, para que pueda ir trabajando. ¿Listo? Ya estoy ingresando en la pantalla. Muy bien, ya lo terminó, perfecto. Perfecto, Leonela, muy bien, perfecto. Bien. Ya le envié nuevamente, José Esteban, me confirma, por favor, para que lo pueda realizar. Sin embargo, podemos compartir pantalla para que lo pueda copiar en el cuadernito si ya terminó las dos carátulas, ¿ya? Estas actividades las estamos adelantando y el primer día de clase se activará la pestañita en la plataforma para que usted lo pueda subir. Como ya lo hemos realizado, pues usted no tendrá la obligación de hacerlo nuevamente, ¿no? Sino que ya tendrá todo listo solamente para cargar a la página. ¿Listo? Pantalla, por favor, del organizador si ya lo armó. Compártame, no active el micrófono, solamente compártame, por favor, ¿ya?
Solamente compártame. Si me puede hacer pantalla grande, por favor. Ahí está, profe. Ya, ayúdeme cerrando la pestañita, por favor. No, la inferior para poder ver la imagen completa, mi vida. Profe, ¿puede enviarte otra vez los dos links? Ya le envío nuevamente. Eso es, ahí está perfecto. Para las personas que no tengan aún, por favor, vamos a ir escribiendo en el cuadernito, ¿ya? Lo que vamos a aprender. Ahí le envié, José Esteban, los links. En la unidad número 4, sí, vamos a aprender acerca del Ecuador, el periodo colonial y la actual población ecuatoriana. La sociedad y trabajo en el periodo colonial, ¿sí? Y la población ecuatoriana. La fundación de las ciudades, las lecciones que nos dejaron la conquista y la colonia, la sociedad colonial, la ubicación y manifestaciones culturales, la unidad nacional y el rechazo a la discriminación. Profe, ahí toca hacer la unidad 4. Este es el organizador de la unidad 4, mi vida. Ay, ya, profe, gracias. Profe, ¿le puedo compartir que también Santiago López ya acabó de hacer el rompecabezas? Ya, no, ahí déjele, por favor, porque estamos compartiendo pantalla para que lo puedan ver todos. Usted lo va a ir escribiendo ya en su cuadernito. Recuerde que el tiempo está limitado, así que por favor vaya trabajando. Josué, ¿sí está trabajando en su cuaderno? Profe, también tenemos que poner lo que dice, lo que vamos a aprender, eso también tenemos que poner. Eso es del organizador gráfico de la unidad 4, chicos. Eso es lo que tienen que copiar en su cuadernito. Sí, profe, sí estoy trabajando. Ya, Josué, quiero que mantenga encendida la cámara, su cuadernito para que pueda copiarlo de la pantalla. No sé si ya tiene la carátula del segundo trimestre y de la unidad 4, Josué. Profe, ya terminé lo de la carácter. Mire, profe. Ya, de la unidad 4, José, ¿ya tiene? Ahí está el mío, profe. Muy bien, mi vida. Ahora copiamos, por favor, este organizador de los temas que se van a desarrollar, ¿ya? Ya, profe. Profe, aquí también está el otro. Profe, ya puede ingresar el rompecabezas, ahorita le voy a armar. Ya, perfecto. No se demore porque ya se nos va terminando el tiempo, pero puede copiarlo de la pantalla también. O del libro de la página 111. Si ya terminó el organizador de los temas, muéstreme a la cámara, por favor. Muéstreme su cuadernito a la cámara.
No, profesor, le dije que ya terminé. Ya, por eso le digo, si ya terminó el organizador en su cuaderno, muéstreme a la cámara, por favor. Damaris, muy bien. No le baje todavía, por favor, que le voy a estar fijando la pantalla. Hacerle un poquito, Damaris. A ver, mi vida, ahí sí le voy a llamar la atención, por favor. Tiene que hacerlo bien, dentro de los cuadraditos, escribiendo, por favor, las palabras claras. Y todo el organizador, Damaris, todo el organizador, ¿sí? Aquí tenemos, Damaris, el organizador. Listo, ahí está Magali, muy bien ese organizador, súper.